Buenas, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a continuar con este análisis de, o esta revisión de este mundial de freestyle que es la God Level en equipos por países, la Gran Slam, como le llaman ellos, en esta edición 2021, vuelta de público, gira en México y estamos en la fecha 3. Esta fue en Tijuana, donde habían enfrentamientos muy fuertes y empieza a definirse quiénes van a luchar por el título. Me parece ya empieza a partirse la tabla. Vamos a analizarlo. Bien, en esta ocasión vamos a analizar la batalla 2 versus 2 entre España y Chile, que es la de Chuty Escone contra Teorema y Kaiser. ¿Por qué? Sencillamente porque vi un par de recortes de Chuty, lo vi en super modo Dios contestándole un par de cosas a Teorema y dije, ok, vamos a analizar esta batalla, vamos a verla, no la vi todavía. Esto es el 2 versus 2 entre España y Chile en la Grand Slam fecha 3 en Tijuana. Bien, ya sabemos, con Chuty de vuelta va a arrancar Teorema. Son Teorema y Kaiser, ¿no? Sí. Tiempo que yo, mi hermano, en el tiempo los columnos, soy su fiesta de egresado, estoy cambiando su futuro. Hermano, yo estoy en el punto. Chile Fest, llegan los campeones del mundo. Yo, mi hermano, esto les molesta. Les va a caer una lluvia de respuestas. Hablamos de la ola y yo estoy en la cresta. Chile es a la campeón, mi país está de fiesta. Lo ocupo al punto justo. Mucha y estoy coherencia aquí, entre medio de Tijuana. Sí. Pa' que cachis, tengo hachi, fumo hachi, sale así. Vengo con un mariachi pa' la fiesta mexicana. Por eso es que lo provoco. Qué bien que está Teorema. Estoy tranquilo con la dima que derroco. Vengo de Chile, del país del terremoto. Bienvenido a Mex, soy el mariachi loco. Lo siento, hijo de puta, llegaron las mañanitas. Vengo a ganarte de verdad. Sí. Por eso, rapeando, yo tengo muy sólida, la tesis. Chile. No me mires, imbécil. Estamos en Tijuana y hago mi proyecto X. Cállate que eres una mierda de rapero. Tú no tienes a mí de matar, me tienes cero. ¡Eh! Es el cumpleaños del rapero. Vienes de Chile, le hice tarta con un chile habanero. Un chile habanero, colega. ¿Te gusta el populismo? Juego a lo mismo de veras. Muerto hace dos años, se murió Teorema y Kaiser no te encendió la vela. Eres mamá malo, no te toques por papá, no quieras nada. Con el micrófono malo, son dos paquetes, está claro. Y mi rap sin precio, como un ticket regalo. Un ticket regalo, flow, la improvisación. Me levanta la mano en Tijuana, cabrón. SKONC, monta este fion. Lo siento, todos mis costes son molotov. Claro que sí, llega el mejor en sí. Eso no lo sé, impacta tu país. El inglés aprende por aquí. Querían fiesta y ya les partí. Ya les partí, mi broda. El mejor en la zona. Porque rapeamos juntos ahora. La sangre de Dios no se mezcla con Coca-Cola. Muy bueno, muy intenso, muy intenso, muy encendidos. Empieza España. Mano arriba, mano arriba. Me pareció que Chile estuvo un poquito mejor. Me gustó más. Porque combinaron buenos punchlines y también con… Nos vaya con un poquito más de técnica también, que fluyeste. Teorema clavó un par de cosas ahí a nivel técnico muy interesantes. Este se la aflige, la barra de mierda se te dirige. Sueño. Ahora ves como tu carrera la mando a pique. Porque coño me finges. Ya sabemos que tú no eres el mismo Teorema del origen. Del origen que sí. Has pillado esa barra en sí. Tú tenías un sueño como Martin Luther King. Tijuana, el street. A España, Tijuana le respeta. Ay, porque tiene una figura completa. Le gusta Dragon Ball a ese Jeta. Son aburridos los guerreros. Z, Z, Z. Zeta, Zeta, la mierda. Me levantan las manos de derecha a izquierda. Muy buena por la temática. Ven la diferencia. Vosotros tenéis jet lag. Nosotros jetpack. El personaje. Pará. O sea, la asociación que hizo Chuty en esa es increíble. Chabón dijo, sueños, ¿qué sueño? Z, 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 porque es lo que se pone cuando, cuando una persona está durmiendo en una historieta o se dice Z, Z, Z. ¿Y qué piensa? Mi rival es fanático de Dragon Ball Z y hace esa asociación. Es brutal y es muy orgánico como lo hace Chuty, es muy orgánico, es impresionante. Me levantan las manos de derecha a izquierda, puta, ven la diferencia. Vosotros tenéis jet lag, nosotros jetpack. El personaje, mira el estilo que traje. Para os estoy perdiendo un viaje. Soy Canelo, Caleb los personajes. Les pongo a dormir desde el pesaje. Va desde el pesaje, mira
Escúchame, bro, sabes, te voy a partir. Eres muy aburrido, los echas a dormir. Tú no eres un rapero, un tanga del free. Rompo los timbres que estos niños pequeños. Por eso de verdad es que le pongo empeño. Improviso y sincronizo este paraíso bello. Café colombiano, vengo a quitarle el sueño. El sueño ya se lo quitamos. Muy 2019. Está siendo así. Yo saco mis ideas de un sueño lúcido. Soy Nikola Tesla y Salvador Dalí. Salvador Dalí, me acerco a la orilla. Quiero mano arriba de toda la pandilla. Mira cómo el cielo brilla. Yo soy Freddy Krueger porque soy tu mayor pesadilla. Y yo estoy entrando en la música, tirando rimas buenas que suenan únicas. Soy el campeón de Chile y de mi república. Van a conocer las pesadillas lúcidas. Las pesadillas lúcidas, te lo digo mi pana. Hoy día no voy a tirar ninguna genkidama, porque aquí la gente me ama. Soñé y desperté en Tijuana. Y desperté en Tijuana, no por error, porque soy el verdadero contendor. Yuti es un gran soñador, dijo del mundo soy el mejor. Y sonó el despertador. Bueno, hicieron un uso de la temática más clásico. Soy tu pesadilla, vas a tener sueños lúcidos, pesadillas lúcidas. Por ocho, pensó que era el mejor hasta que se despertó. Chile, son todas como los encares más clásicos de cuando las temáticas son sueños. Lo que hizo Chuti en este round fue a nivel complejidad de improvisación a otro nivel. Esto lo vi un poco mejor a Chile, bueno, ahora lo vi un poco mejor a España, la verdad, en esta temática. A ver, ¿qué pasa con las palabras? Yo con el relación rap semana, tengo una mercado, relación programa, sana. Lo veo todos los días y toda la semana. Por eso es que a mí los españoles no me ganan. Yo soy la mercadotecnia, tu CPU se reprograma. Les estoy cambiando el programa. Por eso esto es rojo. Fama contra fama. Obvio que les cambié el programa. Yo soy el hack que tienes este holograma. Cállate ya, brother, mira las improvisaciones. Levanta la mano, somos los mejores. Yo el puto amo las condiciones. 10 años aquí, 10 años lleva Econe. Y para siempre más real que todas vuestras relaciones. De la noche en mi concepción, este chino le tiene precio. Es que es el problema, solamente en un par de necios. Chile quería ganar la Gold Level y España es como el jueves, se puso por el medio. Yo vengo rapeando ingeniero, siempre persevero, yo hago lo que quiero. Como yo me muevo, sabiendo el evento hasta el dedo, porque tienen miedo. Años, días, semanas son estos raperos. Solo podrían ganarme un 30 de febrero. A ver si casa que te culpe, como todo te la capta, como ya llega y te surge. A ver si tu problema en la cara lo escupes, para la otra la lloras en la Rosa de Guadalupe. Otra vez la Rosa Guadalupe, cierto, 30 de febrero, esto es un año bisiesto. Sí. Lo pillas con histeria, él es el rapero programado, vosotros de Wikipedia. Ay. Hoy el machete va a cargarse a estos cocos. Yo como el Kaiser no soy, no me sofoco. Él es famoso en los programas y yo soy un genio loco. Esa es la diferencia. ¡Focus! ¡Foco! ¡Oh! Y yo, mi hermano, perdona, hablas de mercado, los raperos del Mercadona son un policía y un rapero sus neuronas. Porque intentan conectarse, pero no se relacionan. Yo les dejo la querella. Mira como en Tijuana estoy mirando las estrellas. En la semana bebo con él, también bebo con ella. Me hago viral como botella tras botella. Otra vez, cosa de México, pana. Por Dios, Kaiser, has estudiado todo el programa. Rima populista, ataque de la risa. Porque está esperando una oportunidad en Televisa. Vuelve el puto de mira cómo yo le tengo. Mira que yo te entro en acción. Nitro campeón. Querías con Sara tener sexo, bro. El karma vuelve y tuve las relaciones con los tíos. Chuti muy encendido, en su mejor nivel, creo. Acá sí lo vi en su mejor nivel. Quizá no lo había visto a este nivel en fechas anteriores. Totalmente libre. Teorema y Kaiser estuvieron muy bien igual. Y Escone combinó algunas rimas buenas con otras rimas de las más flojas de la batalla también. Arranca España, pero Tijuana. Está parejo, la verdad, por ahora. No veo claro ganador. A ver si el 4x4 nos ilumina un poco el camino. ¡Tijuana! Y se lo vamos a entrar.
es un paseo. Oh, mira el flow que poseo. A este hijo de puta me lo pillo y le caneo. ¿Tú cómo pretendes ganar el torneo si tienes más líneas en la cabeza que barras en el rapeo? Que barras en el rapeo, pero yo ahora me adelanto. Mira con el talento, no sé cuánto. ¿Cómo es que a Johnny Beltrán le tienes tanto miedo cuando Dios le ha temido a un santo? Improvisada seguro. Vaya ahora, pelotudo. Tú no le tienes miedo a nadie, hijo. Entonces, ¿por qué traen a Kaiser en lugar de acertijo? Ay. En lugar de acertijo, chilenos contra españoles, saben que son nuestro hijo. Oh. Traiga Pepe Grillo o acertijo, sea con quien frente, hoy día les ganamos fijo. Oh. No traen acertijo porque saben rapear. Ajá. Prefieren a este retrasado mental. Los ojos del ciego, chaval, porque los mantienen aunque lleven años sin funcionar. Años sin funcionar, te vaya a morir. Cuando tengas un hijo down, te vas a arrepentir. ¡Oh! Este es FMS en el concierto. Depende de Asier, yo de mis aciertos. ¡Oh! Otra improvisada al momento. Pero no tiene que ver con la batalla. Ya lo sabes, pibe. Ya me salió un hijo síndrome de Down, pibe. Y no me arrepentí, lo mandé a vivir a Chile. ¡Oh! ¿Lo mandaste a vivir a Chile? ¡Oh! Eso fue antes de FMS. ¿En qué momento lo ganaste a vivir a Chile? Cuando te había ganado 3, 4, 5, 8 veces. Pues me hablas de Asier en sí. Nunca de la FMS, gane tus cuantos fin. Ay. ¿Qué va a decir? Yo decido cuándo ir. La falta de talento decidió por ti. ¿Pero por qué te falta tanto? Le falla la letra. Solo tararea porque nada interpreta. Yo te mando pa' la maleta. Hijo de puta, no eres Dios. Solo es un falso profeta. Malísima, idiota. Eres malo y se nota. Muy ¿por qué no sigues tirando rimas mexicanas pa' los compatriotas? No sabía que tantas pollas cabían en una boca. ¿En una boca? ¿Y cuántas te has tragado? Oye, raperito, estás acabado. Vieron todos como Chuti se ha trabado. Quedó demostrado. Hasta Dios tiene sus pecados. Surprise, motherfucker. Okay. Más allá de esa trabadita de Chuti y buen final de Teorema, lo sentí mejor España en este último round. Sí me pasó que las últimas dos o tres de Kaiser fueron como genéricas, ¿viste? Como hablar de Asier FMS, no se estaba hablando de eso en la batalla. ¡Estamos listos! De Chuti como Dios. Che, loco, fue el último round del 2x2. Dale un fuerte ruido, genérico para decirle a Chuti siempre. Entonces, cuando pasan esas cosas, como que... ¿Están listos? Le saco un poco la magia de lo que se está hablando en el... En el ida y vuelta, un 4x4, sobre todo. ¡A la cuenta de tres! Igual es peleada la batalla. No veo mal una réplica, pero tampoco veo mal un voto de España. Hay voto cruzado, uno a España de FJ, uno a Chile de Omega. No la vi de Chile. Y tres réplicas. Uno, lo mejor uno. De Chile fue la primera temática. Cuatro me parece que fue muy buena. Libre. Pero este último 4x4 estuvo muy Chile. Bien. Arranca. ¿Va uno de cada uno? Están listos. ¿Van Chuti y Teorema? ¿Qué van los dos? Es de uno. Réplica de uno. Pico. ¡Mano arriba! Chuti y Teorema. Choque estelar de dos tops mundiales del freestyle. Dos de los competidores más referentes e importantes de los últimos 5 años, podría decir. 6 años. En 3, 2, 1. A ver. Yo, mi hermano, yo no vengo aquí pa' ser frívolo, pero la verdad, en el rap te la digo yo. Hablo del micrófono porque vivo con, me siento como Moisés matando a los falsos ídolos. ¿Qué ídolos vas a ver? Dímelo, compa. Tú no vas a sobrevivir de esta ronda. Teorema, mejor que te escondas. Eres el único renacido que no ha ganado un Oscar. Obvio que yo no he ganado un Oscar. ¿Cómo le ve el mundial, mi hermano, pa' que te conozcan? No he ganado un Oscar, tú tampoco una Red Bull. O sea, hermano, a ver qué mierda has ganado tú. Pues 3 FMS, 2 Red Bull, 2 Gold Level, pa' que te interese. Una BBB, una supremacía. ¿Y cómo te presumas metido así todo el día? Pero tú somos así. Escandaloso. Él se cree bien. Hizo el palito, tío. Gané FMS. No hablo de tus campeonatos que no le importan a nadie. Que no le importa a nadie, que me diste, cabrón. Este de FMS ya se vio que descendió. Ha visto réplica en un palizón. Son jueces de verdad porque fallan a su favor. ¿Fallan a mi favor? ¡Qué pena! Ahora va a llorar si es que falla a favor de Teorema. Pero aquí hay un gran problema. No pueden hablar.
es de luna llena. De luna llena me dicen esta tarde. Son jueces de verdad porque fallan a su favor. Es terrible, es terrible. Dale de y le quito la tarde. Habla de Dios, mi compadre. Ya no eres el hijo de Dios, eres el hijo de un arcángel. No, yo no soy hijo de un arcángel. Hermano, yo soy un hijo del punchline. Obviamente soy un hijo del punchline. El único templo que respeto se llama freestyle. El punchline me lo trepa, me lo cuarta. Hoy la diferencia es tanta. No podéis ser hijos de punchline, porque en la tabla no habéis llegado a la cuarta. En la tabla yo no he llegado a la cuarta, tercera, primera y segunda, y hago que se reparta. Uy, pará, por quitar la rima anterior me perdí. No habéis llegado a la cuarta. En la tabla yo no he llegado a la cuarta, tercera, primera y segunda, y hago que se reparta. Voy a hacer que Dios se parta, y que pueda un falso Dios contra un guerrero de Esparta. Eso no quiere que yo le mate como un freestyle. Todo el mundo sabe la diferencia que hay. Hablan de repartir tu like. Yo soy como Amazon, mira cómo reparto mi fry. Escandaloso lo de Chuty. Clavó dos rimas de 3,5, 4. La de no habéis llegado a la cuarta es un 4, me parece. O sea, para mí es un 4. Y la de... Si te presumes, puedo seguir así todo el día nombrando todo lo que ganó. Es un 3,5 también. Tremendo. Y Teorema estuvo muy bien, ¿eh? Pero Chuty activó quinta, nitro máximo. Tijuana, modo Dios. Acabaste de ver God historia. Level. Dale un fuerte ruido. Es España clara para mí. O sea, si Chuty con este nivel no merece ganar esta batalla, tiene que haber tenido enfrente a otro mejor tipo. A mejor Teorema de la historia. No puedo después seguir. Una, dos. A ver. A la cuenta de 3, 2, 1. 4 Chuty y una réplica. No la veo la réplica ni en figuritas. Sí veo 4, sí veo la victoria clara de Chuty. Bien, al fin apareció este modo Chuty, modo Dios de Chuty. Excepcional, increíble, mágico, brutal. Lo del competidor español, sin duda es una leyenda del freestyle. Apareció en su máximo esplendor. Muy difícil, cuando está en este nivel es prácticamente imposible. Quizás el mejor asesino podría hacerle frente haciendo barras igual de épicas, pero si no, no tiene rival. Es increíble lo de Chuty, usando también, no solo en esta última réplica, sino antes también, el ingenio y la o sea, el pensamiento lateral y dar vuelta a los conceptos de una manera brillante, digna de estudio para improvisar. Es tremendo lo que hace en tiempo real, contestando lo que se habla en el momento. Es único haciendo eso. Es impresionante lo de Chuty. Basta tirarle flores a Chuty. Teorema también estuvo muy bien. El equipo chileno estuvo muy bien. No se lleva la victoria. Creo que quizás si en la votación anterior se la llevaba España, no estaba del todo mal por el 4x4, en el que lo vi un poco mejor España. Aunque la primera temática de Chile, como dije, había sido muy buena. Bien, amigos y amigas, hasta acá llegamos con el análisis del día de hoy. Suscríbanse al canal si no están suscritos y denle a la campanita que les avisa cada vez que subo un nuevo video. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, por supuesto, que se las dejo acá. Están subiendo un montón los números, les agradezco un montón por eso. Son Juancin127 en Twitter y en Instagram y Juancin en Twitch y en Spotify. Compartan este video con algún amigo o amiga si les gustó y denle like, que eso suma un montón. Y dejen el comentario que tengan ganas en la casilla de comentarios que hay acá abajo. Nos vemos en el próximo análisis. Adiós.